días. Buenos días. Buenos días. Bien, soy Roberto Bermé, soy miembro de la Sociedad Micológica Valenciana y, como no, en primer lugar quiero dar las gracias al municipio de Navalón, a la alcaldesa Amelia Maya, por la por la oportunidad, la invitación a esta sociedad, un poco a dinamizar la Feria del Pebraso con las actividades propias de la asociación. Comienza hoy Amelia. Esta es la persona que no graba. Pues, y también, como no, a Rafa, que es miembro de la Asociación Cultural de Navalón, que ha organizado pues todas estas serie de actividades hoy en la segunda Feria del Pebraso. Bien, solemos iniciarla con una, digamos, con una conferencia. No es una conferencia al uso, es como una visita guiada a todas las setas que posiblemente, ¿se me nota? Pues posiblemente encontremos esta mañana. Para ello, un compañero de la Chimo Herreros, que es compañero de la sociedad y es experto ponente, pues nos va a hacer esa visión de las especies. Normalmente, no sé, cuando él acabe la exposición, si queréis preguntar sobre alguna de las especies o si en algún caso, no hay ningún problema en interrumpir. Pero preferiblemente al final todos coordinándonos y nos preguntamos. Aquí ya hemos hecho una pequeña exposición, porque sí que es cierto de que salimos para ver las zonas más proclives, las zonas mejores para hacer hoy la salida, que será a las 11:45. Nos iremos, la gente que después de almorzar, convenientemente porque aquí se puede almorzar, a las 11:45 saldremos hacia una zona, la zona de las monjas, donde está el desvío que pone Albacete, lo conocéis vosotros mejor que yo, donde está el monasterio. Y ahí daremos ya unas instrucciones más específicas de cómo comportarnos y qué se pretende. Porque evidentemente estoy convencido que pondremos otra mesa. Ya más, sin más dilación, pues que la vez el compañero. Bueno, buenos días. Lo que vamos a ver va a ser una serie de setas. En principio empezaremos con una explicación general, pero sobre todo he empezado por setas tóxicas y sus conclusiones. No solamente las de aquí, como ha dicho Robert, que encontraremos a lo mejor al final, sino como cada vez la afición se va extendiendo y vamos a también a ir a otras zonas, pues es bueno saber a qué nos vamos a enfrentar. Vamos a ver esas setas que tienen su doble y que no hay que confundir. Por lo tanto, vamos a empezar con las setas que son tóxicas, que son mortales, que hay que tener mucho cuidado y hay que, por lo tanto, conocerlas. Apagamos la luz porque si no, no se va a ver bien. Ahí, espera, esa de ahí. Vale. Bueno, pues vamos a ver lo que dura. Bueno, en principio, ¿qué son los hongos? Eso nos va a dar una idea también de su comestibilidad. Los hongos son unos seres vivos que tienen un reino propio porque tienen unas características particulares propias que no son del reino ni animal ni vegetal. Y por lo tanto comparten algunas cosas comunes. Por ejemplo, comparten las cosas comunes con los animales porque dependen de otros de una alimentación que no la producen ellos, como las plantas, que sí que son autótrofos, porque a través de la clorofila sintetizan sustancias que las convierten en materia orgánica. Los hongos necesitan materia orgánica para alimentarse, porque no la producen, no producen carbono, ¿vale? Y también tienen, como los animales, quitina, es decir, una sustancia que aparte de la celulosa que tienen también en sus células de los vegetales, pues comparte esa quitina de los animales, por ejemplo, la que tienen los,
los insectos en el caparazón, la formación de los caparazones de los insectos. Esa quitina hace, esa celulosa hace que los hongos, que las setas no tengan una comestibilidad buena, por lo tanto no hay que abusar de ellos, porque nosotros tenemos muy pocas enzimas para destruir y procesar la quitina. Por lo tanto hay que comer siempre poca cantidad, porque mucho nos va a producir indigestión. ¿Vale? Lo demás, la reproducción puede ser sexual o asexual, y son productos unicelulares o pluricelulares. La función que juegan los hongos en la naturaleza, pues cada vez se conoce más. Aparte de estas, hay otras que están por ver, porque parece ser que juegan un papel en la comunicación entre plantas, que parece ser que se está demostrando que existe. Se alertan unas a otras sobre posibles plagas y empiezan a agregar sustancias defensivas ante estas plagas que todavía no están ahí, pero que van a venir. Esto parece ser que cada vez es más cierto y comprobado. Juegan un papel, como destructoras y descomponedoras de la materia orgánica del bosque. A través del micelio procesan los azúcares y transforman esa materia en sustancias para su alimentación. Y por lo tanto, si no hubieran hongos, la hojarasca que producen los árboles pues se acumularía formando capas inmensas, porque si no hay proceso de destrucción, por lo tanto destruyen la materia orgánica, que a la vez, como veremos en la próxima diapositiva, sirve para alimentar también a las plantas. Son parásitos, es decir, que también a los árboles que están enfermos ayudan en su proceso de muerte, generan su muerte, porque colonizan esa perimosa que ya no tiene savia y la parasitan y destruyen ese árbol. Y también tiene una función simbionte, que quiere decir que ayudan a los árboles y a los arbustos y a otras plantas como gramíneas nutrir su sistema radicular y de la planta de tanto de agua, porque el micelio está en el suelo y esa es la diferencia entre seta y hongo. El hongo es tanto el micelio que no vemos como la fructificación, que es la seta, y esa superficie tan grande hace que capte mucho más agua y ese árbol tenga una raíz suplementaria, que es todo el micelio. Por otra parte, el hongo obtiene del árbol o de la planta simbionte sustancias como azúcares y almidones, que él no puede sintetizar, y el árbol, como hemos dicho, sí, las produce, porque tiene la función clorofílica a través de la fotosíntesis. Esto sería el ciclo. Por la parte de la derecha, los saprófitos, es decir, aquellos que se alimentan exclusivamente de materia orgánica y no dependen de ninguna planta, pero que destruyen la materia orgánica y por lo tanto producen nutrientes para el árbol. Por la parte izquierda, los micorrizos, es decir, los que envuelven en la raíz del árbol, intercambiando células en su superficie, y le aportan alimento al árbol, y el árbol le aporta también alimento al hongo. Después pues hay una función reproductiva con la espora a la izquierda, desarrolla dos esporas de signo distinto, se combinan, positivo y negativo, y forman una micorriza que buscará un árbol simbionte para seguir creciendo. Si no, se moriría, pero si encuentra, no sé, el pedrazo, los pinos, pero también romero y otros arbustos que, si no hay pino, puede sustituir su función y desarrollarse, y producir el fruto que es el pedrazo. Eso que vemos. Bueno, en grandes rasgos, los hongos se pueden clasificar en ascomicetos, porque si lo vemos a microscopio vemos que las esporas, como hemos visto, que son, digamos, la semilla del hongo, están en una especie de saco donde están todas las esporas. Ese saco se rompe en la maduración y sale. Los ascomicetos, que se reproducen por medio de espora, que están en ascos, se llaman ascomicetos y tienen formas, digamos, variadas, muy variadas. Y los basidiomicetos tienen forma de paraguas o de parasol, que es la forma clásica de la seta, que son todos estos. Y estos se reproducen en basidios, que son una especie de palitos,
que en sus extremos tienen las esporas. Así que no están dentro, sino que están fuera, de ese basilio, de ese palito, que no vamos a ver porque si no sería muy largo, pero que para que veáis. Y tienen ya la forma típica. Veis aquí una variedad, pero todos tienen pie, sombrero, que es lo que veremos ahora, porque interesa que sepamos las partes de una seta y todos los elementos macroscópicos que podemos ver con la vista, y que nos pueden diferenciar las especies unas de otras. Es de lo que se trata. Se trata de que seamos conscientes de la variabilidad y de las características que tenemos que tener en cuenta para no confundirnos si es que tenemos que explorar en el mundo de las setas y querer conocer más. Entonces, aspectos fundamentales para identificar las setas. Bueno, la primera regla es que no hay ningún sistema que nos diga que una seta es comestible, salvo que la identifiquemos poniéndole el nombre a la seta. Es decir, el nombre del género y el nombre de la especie. Los nombres latinos tienen dos. El primero corresponde al género. Por ejemplo, Lactarius. Pues, todos los que tengan leche, lates, lacte, leche, esos serán Lactarius. Y será deliciosos el que tenga unas aminas anaranjadas, muy zonado y de color naranja, y será Salvinius aquel que tenga las láminas más oscuritas y que su late sea más sanguíneo, más rojo, que el delicioso que tiene un late más anaranjado. Pues mirando todo eso, sabremos que es un Lactarius delicioso o Salvinius, dependiendo de esas características que vemos, observamos, tanto visualmente como a veces olfativamente y degustativamente. Entonces vemos que las características las podemos agrupar en macroscópicas, organolépticas, olor y sabor, y ecológicas. Estas tres son las principales que tenemos que tener en cuenta porque son las que podemos observar. Ecológicas porque ya hemos visto que hay plantas que son micorrizas con otras plantas. Entonces, si vemos que el lactario está en una carrasca, vamos a ver que ese lactario no va a ser un pebrazo normal de late rojo. Posiblemente tenga un látex amarillo o blanco. Será un Lactarius tonarius, un Lactarius crisorius. Es distinto. ¿Por qué? Porque es simbionte de otra planta. Eso ya nos va a decidir. Vemos una carrasca al lado de los pinos y vemos moverse y le damos la vuelta y efectivamente no es, ¿no? ¿Verdad? Tenemos una intuición de que posiblemente no lo sea. Las de otras características microscópicas o genéticas son las que los micólogos utilizan para clasificar fehacientemente esa especie que de otra manera tampoco podríamos clasificarla, ¿eh? Porque hay muchísimas especies que tienen el mismo aspecto, el mismo, no solamente este sombrero rojo, no, sino todas las características estas que hemos dicho coinciden, y solamente mirándolas al microscopio y a veces teniendo que recurrir a un estudio genético de ellas, podemos esbrinar, podemos decir que son especies distintas. Con esto nosotros ahora, con el estudio del genoma de la seta, tiene mucha controversia porque nos han cambiado todos los nombres, están cambiando especies que estaban en un género, están pasando a otro género, más o menos con cierta coherencia, y a veces uno no la tiene. Eso hay que estudiar. Entonces, partes sencillas de una seta: sombrero, pie, volva, si la tiene, pero si la tiene hay que estudiarla, que ver qué tipo de volva es. Y el micelio, que no vemos, pero a veces el micelio también, una seta nos dicen micelio rosa, micelio blanco, micelio amarillo. Puede ser un factor, cuando la arrancamos y la base del pie tiene un poquito de micelio, para algunas especies es interesante. Siempre tenemos que arrancar para el estudio la seta entera, totalmente entera. Y no cortarla, porque en el pie, aparte de la polpa, tiene muchas características que van a ser muy importantes para determinar la seta. El pie, la base del pie, tiene muchísima información, muchísima, desde el color, el olor, la forma. Es básico arrancar la seta entera para estudiarla y para llevarla a una asociación. Nosotros estamos en Valencia, en Sumival, en el barrio del Carmen,
en la calle Juan Plaza. Allí todos los lunes podéis venir con vuestra cesta y os diremos qué especie es la que tenéis. Ya se pueden conocer todas las especies que de manera habitual o de manera extraordinaria en alguna salida que hagáis fuera de aquí encontréis. Entonces hay que traerlas enteras. Tres ejemplares es suficiente. Desde que es pequeñita hasta que está en su lado de madurez. Pero, como veis, dentro de esas tres partes, fijaros lo que hay que observar. El sombrero, pues escamas, si tiene zonaciones, si tiene verrugas, si tiene estrías, si tiene placas. Y en el pie, las láminas, o los poros, o los pliegues. Eso se llama himenio. Himenio es la parte reproductiva del hongo. Generalmente, en los hongos, y no va a ser en insectos, en estos que tienen forma de paraguas, está en la parte inferior del sombrero. Y este himenio tiene muchas formas. Veis que pone ahí himenio con aguijones, himenio con poros, himenio con láminas. Pues esto lo veremos todos en las distintas fotografías que vayamos viendo después. Y aquí también en la exposición, porque los tenemos de tres tipos. La vuelvan diciendo las cámaras del pie, si tiene o no tiene anillo, cómo es el anillo, vale, pues todo eso, muy bien. Y aquí vemos ahora, por ahí, vemos ahora, pues hay que mirar el perfil del sombrero, pues, de distintas formas, si es convexo, cóncavo, si es embudado, en fin, deprimido, todo. Ay, perdón. La superficie del sombrero, si es escabosa, fibrosa, estriada, escamosa. Si es aterciopelada, si es mate, si es brillante, bordes de sombrero, si es estriado, si es ondulado, si es liso, si es agudo, si es con las láminas, con el hilo del sombrero baja por las láminas, descuelga o no, en fin. Aquí vemos los distintos tipos de himenio, la parte reproductora. Esta parte reproductora es muy importante, muy importante. En los hongos con láminas tenemos que ver esas láminas, qué color tienen de joven y qué color tienen de adulto. Porque las esporas cuando maduran adquieren distintos colores, desde el blanco pasando por tonos más o menos grisáceos, amarillos, ocres, marrones, hasta llegar al negro, ¿de acuerdo? Entonces, la esporada, es decir, el color que se tiñe las láminas en la madurez, nos va a decir qué tipo de género es, por lo menos, muy importante, porque nos va a llevar a ese género y después ya determinar la especie. Luego veis los boletos, que tienen esponja, y al final esa esponja acaba en unos poritos, son tubos, que van desde el sombrero, desde la pared del sombrero hasta los poros. Luego veis algunas que tienen aguijones, como la lengua de vaca, tenemos ahí, y luego otros que son pliegues. Es decir, ¿por qué son pliegues y parece que sean láminas? Bueno, porque es carne del sombrero, no tiene una estructura distinta al sombrero. Los poros los podemos quitar, las láminas las podemos quitar, pero estos pliegues del rebozuelo, por ejemplo, no los podemos quitar. Son pliegues que hace el sombrero con la misma estructura que tiene. Y por lo tanto, no los podemos eliminar. Y por eso decimos que son pliegues. Entonces, sabemos que son cantarelas, Catareus, ya. Tenemos un género ahí y luego veremos si es Estivarius, Supruinosus o cualquier otra cosa. ¿Veis lo que decíamos antes del color de las láminas? Pues aquí las tenéis, desde blancas hasta sectarianas, pasando por toda la gama. También tenemos que ver, como siempre, cómo es, sobre todo, la arista laminar. Aquí tenéis una arista, por ejemplo, que es lisa, la de arriba, y esta que está toda crestada o dentada. Y a veces la arista es fértil, es decir, una arista que tiene esporas, y otras veces la arista es infértil. Si la arista es fértil, y por ejemplo la esporada es negra, todas las láminas serán negras por todos los lados. Pero si la arista es infértil, como esta de la derecha abajo, veréis que es blanquita. Esa arista es blanca, ¿por qué? Porque ahí no hay esporas.
ahí no hay basidios y por lo tanto eso, al no haber esporas y al no madurar tienen el color primitivo, blancas como al principio. Entonces diríamos que tienen arista fértil si son del mismo color toda la lámina, y infértil si vemos esa arista que mantiene el color original blanco, por ejemplo, porque no hay esporas que la tiñen, que la coloreen. Lo mismo tenemos que observar el tipo de inserción que tienen las láminas en el pie. Puede ser separadas, pues, con una zona sin contacto, libres, que van justito al inicio del pie, pero que apenas lo tocan y serían libres. Luego veremos que hay algunas que llegan totalmente en el pie, diremos que son annadas. Otras veces tienen una pequeña curvita, un escote, diremos que son escotadas. Y así iremos describiendo y mirando y podiendo decir que qué características tiene. Vemos luego que hay una serie de densidades. Hay láminas que están muy juntas, más separadas, y luego algunas que tienen laminillas que no llegan hasta el pie, se quedan a mitad o un tercio, laminillas o lamélulas, que también son interesantes. Vamos a ver el pie ahora con su distinta morfología. Aquí he puesto muchas, pero claro, las tenemos que tener en cuenta. Si el pie es cilíndrico, si es obeso, si es radicante, si es claviforme, que se ensancha en la parte basal, en fin, una serie de características también, porque superficie, si tiene o no tiene anillos, si tiene estrías, en fin, seguimos. Bueno, y visto toda esta morfología de las setas, ¿qué setas son tóxicas, mortales, muchas de ellas? Con una sola ingesta de una sola seta, con 20 o 25 gramos de seta es mortal, en el caso de la amanita palustris. Por lo tanto, ¿qué setas tenemos que conocer bien? Pues bueno, las amanitas son las típicas que tienen sombrero, anillo y volva. Mucho cuidado con ellas, ¿vale? Tenemos especies comestibles como la amanita cesárea, el Ute Rex o la amanita de los Césares, pero tenemos tres arriba, la Phalloides, la Virus y la Verna, que son mortales. Mortales. Es decir, incluso aunque vayamos rápidamente al hospital, lo más seguro es que tengamos graves secuelas en nuestra vida. Desde un trasplante hepático, que sería lo más frecuente en todo el proceso, hasta la muerte. La convalecencia con la amanita bruncarnata y la lepiota bruncarnata y la alveola, lo mismo. Tienen amanitidas y pasa exactamente lo mismo. Son especies mortales. Veremos las imágenes más adelante. Ordinarios orellanos especiesísimos y espléndidos, lo mismo. Hay intoxicaciones de duración breve y intoxicaciones de larga duración. Las breves normalmente se producen a las pocas horas, en pocos minutos incluso de digestión de la comida, de la seta. Esas son leves y normalmente son un trastorno intestinal de diarreas o vómitos. Aquellas que pasan de las 6 horas es posiblemente una intoxicación por amanita o por lepiota. Y durante ese periodo el hígado ya está muy afectado y muchas veces es irrecuperable. Y muerte porque mueren las células hepáticas y hay vómitos a poco sanguinal. Bueno, bien. La galerina marginata tiene lo mismo, tiene amanitina, son setas muy pequeñitas que veremos, pero que hay que tener también por lo menos conocerla. Los sinocibes, todos, y el patriar de él es el, digamos, el de los más, junto con la espléndida, junto con la limosa, de los más tóxicos. Bacillus involutus, lo ponemos porque se puede confundir en algunas zonas con el pebrazo, con el rebollón. La amanita panterina, próxima y muscaria, porque tienen muscaria y otros tóxicos que no son mortales, tienen una recuperación buena. El Ophalotus olearius, porque la seta, la seta de olivo, y se podía confundir con algún rebozuelo, porque muchas veces sale en las raíces y está próximo en el suelo, y no podemos confundirlo. Y el Entoloma libidum, porque
sobre todo los que cojan la cepa pardilla en el norte, pues produce muchas confusiones. Aquí no tenemos ese problema. Bueno, vemos aquí que cuanto más población hay y cuanto más población busca setas, más incidencias hay. Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, con mucha población y mucho interés en buscar setas, pues hay incidencias. Simplemente son llamadas. He visto estadísticas, 400 intoxicaciones en España a lo largo del año. Suele ser la media. En 2018, una entrevista con un médico de la unidad de información toxicológica nos decía que en el País Vasco habían 200, digamos, intervenciones. 50 de ellas necesitaban ingreso hospitalario y de ellas unas 20, un 20% de ellas, de estas 50%, eran graves y muertes no solían producirse sino ocasionalmente. Pero ya te digo, muchas con intervención hepática, de sustitución del hígado. Si la persona es muy mayor, las consecuencias son más graves y muchas veces ya descarta la intervención. O sea, la sustitución del hígado por el mayor. La manita faloides. He puesto la manita faloides que está aquí a la izquierda. Con según donde estemos, la podemos confundir. ¿Vale? Aquí la podemos confundir con las morelas, con los agaricos, con los champiñones. Solamente tenemos que dar la vuelta a la seta y ver que los champiñones, desde el principio, las láminas no son blancas, sino que son grises o rosáceas. Y que a lo largo de la madurez se oscurecen hasta llegar casi al marrón chocolate. O llegando más de chocolates negras, ¿vale? En el caso de la primera. Simplemente tener en cuenta que la manita faloide y las láminas son blancas y no cambian a lo largo de su desarrollo. Las demás setas tienen unas láminas distintas o aspectos distintos. En las zonas donde Andalucía, La Mancha, que todavía el tricoloma ecuestre lo cogen para su consumo, a pesar de que esté prohibida su comercialización porque han descubierto que es una seta tóxica, pues las diferencias es que las láminas son amarillas, aunque tengan un aspecto verdoso, como la manita faloides, que tiene un sombrero verdoso, pero puede ser desde el blanco hasta el gris verdoso, varía mucho. Con la macrolepiota, tiene anillo, pues uno podría... lo he puesto porque en Galicia se ha producido una intoxicación de un matrimonio mayor. El hombre, pues ya que, si es mayor, dice, pues esta es la que había cogido toda la vida, pero cogió amanita faloides en vez del parasol, en vez del volumelo. Y la confusión es muy burda, pero a veces si las coges al atardecer, si las coges sin mirar, pues puede haber esa confusión. También en la zona del País Vasco, que coge mucha brúsula cianosanta, la confunden a veces cuando es pequeñita con ella. O sea, que fijaros que desde un agarico hasta un tricoloma, hasta una brúsula y una macrolepiota, ahí pueden estar las confusiones, siempre porque no observamos todos esos caracteres que nos harían enseguida descartarla. Pero una mala revisión, un coger de manera confiada, nos pueden llevar a confusiones fatales. La lepiota granata. Esta sí que es interesante porque esta se cría en jardines y se cría en años lluviosos, en cualquier tipo de bosque, cualquier tipo de terreno. Es pequeña, pero tiene un sombrero de hasta 5 o 6 centímetros que puede confundirse con los champiñones cuando están ratitos. ¿Por qué? Porque es escamosa como todas las lepiotas, pero los champiñones también ofrecen la escamosidad. Y es una lepiota igual que las macrolepiotas que tenemos aquí abajo. Simplemente que esta tiene un sombrero inferior a 7 centímetros y un pie
inferior a 7 centímetros de altura. Por lo tanto, ya no es una macrolepiota, que en principio casi todas son comestibles y no tendríamos ningún problema. ¿Eh? ¿Por qué? Porque son especies muy grandes, son macro. Tienen pie por encima de 7 centímetros hasta 25 de altura, sombreros que oscilan desde 10, 12 centímetros hasta también 20 centímetros o más de altura como la, de anchura como la macrolepiota porotera, y por lo tanto hay una confusión, pero si alguien no lo tiene ese claro, eso claro, pues podría cometer también el error. Ortinarios orellanus con la pata de perdiz. Bueno, ambientes distintos. El ortinario orellanus es montano. No quiere decir que esto sea, no sea montano, pero está por encima de los 1500, en zonas de más pluviometría. Pero si alguien va a Pirineos y se cree que todo lo que hay en el campo es pata de perdiz, pues ahí sí que se puede encontrar con algún ortinarius orellanus montano. La diferencia, las láminas. Las láminas. Un poco es el pie, la parte, por la parte basal del pie de la pata de perdiz, el colgonzus rutilus, esa es anaranjada, ¿eh? Y esta no. Pero las láminas aquí van desde un concoloro con el sombrero, que es desde anaranjada rojizo negruzco, al cortinario, que siempre tiene el color herrumbroso, un rojo herrumbre, muy distinto al colgonzus rutilus, que cuando madura se vuelve más oscura porque la esporada, porque las esporas a la maduración son negras, ¿eh? Bueno, simplemente esa nota, no todo el campo es orégano, ojo, aquí sí, aquí todo lo que cojamos más o menos pata de perdiz y no hay ninguna otra que pueda confundirse con esta seta comestible cada vez más buscada. Pero si vamos a otros ambientes, hay que tener cuidado. Ambientes de alta montaña, porque está el orellanus y varias especies afines. La Galerina marginata es una seta pequeñita, un sombrero de 2 centímetros, con un pie exiguo, grácil, también de 4 centímetros, muy pequeñito. Pero bueno. Es limícola, ¿eh? Se cría sobre madera, sobre todo en madera de pino. Entonces, los ambientes, la ecología, pues la ecología nos diferencia, porque vemos que si cogemos la senderuela, la seta de carretilla, la seta de las hadas, no sé, tiene bastante, varios nombres, la senderuela, el moixerno, las zonas, la Marialmus oredales, se cría en prado. ¿Eh? Su sustrato es la tierra. Las láminas son distintas, como veis, la galerina marginata, pero luego también tiene otras que también salen en cortezas de árboles, por ejemplo, la Famulina velutipes en haya, o aquí la foliota de láminas grises, que es comestible. Aunque no tengamos tradición de cogerla, también se crían pinos. Pero bueno, ¿veis? Todo un poco el tipo del color de las láminas. Las láminas grises no son láminas marrones. La Fistulina velutipies tiene el pie, el tipe, vellut, aterciopelado. Vale, pues ya con eso descartamos que sea, ¿no? Y lo pongo porque, aunque es una seta que nunca la vamos a coger, saber que existe y que es mortal. Tiene maniquí. El Phasilus involutus parece un rebollón, tiene un aspecto más aterciopelado y así sucio. Y luego, cuando tocas las láminas, se vuelven negras. Bajo pinos y otras, pero en suelo silíceo es frecuente. No tiene más interés nada que saber que está ahí. Y que es tóxica mortal porque por acumulación de toxinas y que produce una reacción alérgica en casos muy graves y severos puede llevar a la muerte. Especies tóxicas de menor gravedad tenemos la manita panterina, muy parecida a la manita Rubenstein,
pero como, dice, como vemos, la mitad de Nantes tiene toques Gruber rojos. Su carne es roja y la carne de la manita panterina es blanca. Por otra parte, tiene verruguitas en el sombrero, tiene volva, la volva muy parecida a la manita panterina de la Rubenstein, es una volva disociada, es una volva fracturada, en pequeñitas escamas en la base del pie, que son las que luego se quedan en el sombrero, esas fracturas se quedan en el sombrero en forma de verruguitas. Porque su vulva es verrugosa, ¿eh? Bueno, la manita muscaria, la seta de los enanitos, la matamoscas. Si se lava por lluvia, como pasa un poquito y está en imagen de la izquierda, la seta más pequeña, pues tiene un aspecto del sombrero, si sin verrugas, muy parecido a la manita de los césares. Pero sus láminas de la muscaria siempre son blancas, su pie es blanco, y la manita cesárea tiene láminas y pie amarillos, siempre, desde que es huevo. Entonces, si cogemos el huevo, que es como más preciada es, porque si se desarrolla cuando ya está muy abierta, huele a pescado, está, todos los ejemplares que están ahí son perfectamente comestibles porque están frescos y su apertura ha sido reciente, ¿no? Pero si la cogemos en huevo, cuando hagamos el corte para pasarla por la plancha, por la sartén, veremos que el borde laminar tendrá una rayita amarilla y la otra no tendrá esa rayita amarilla para matarla. Y por lo tanto, sabremos que ese huevo es de panterina. ¿Vale? ¿Perdón? Es que tiene una volva, esta tiene una volva muy fuerte y vemos ya que rompe la tierra y que está cerradita y que está doble otra, la cogemos porque esta seta fresca es como mejor está. Tiene un sabor muy delicado, hay que cocinarla muy poquito. Los clitocibes. Los clitocibes son un puesto general porque hay varios blancos, desde el de Álbata, Ribulosa, varios, que hay que descartar. Tenemos otros clitocibes que tienen láminas decurrentes, que son comestibles, como la platera. Pero por ejemplo, ¿la foto de abajo es el comestible? Sí, la foto de abajo es la molinera. La molinera. Clitopilus pulurus. ¿Esto a mí? No. Tiene harina. Molinera, por eso, porque tiene un olor intenso a harina. ¿Y eso es zona nórdica más bien más que por aquí, no? No, bueno, lo que es zona silícea. ¿Silícea? ¿Vale? Sí, comparte hábitat con el porro, con el Boletus edulis y pinícola y con el Boletus aéreus. ¿Vale? Que todos estos boletus, como luego veremos con la parte de los poros, requieren terrenos silíceos, terrenos ácidos, con un pH bajo. Por debajo de 5, sobre 5,5, por ahí, pero no por el 5. Bueno, pues eso, la molinera, distinta, pero ¿por qué? Por las láminas. La molinera, cuando, aparte de la harina, del olor a harina, que es muy fuerte y muy intenso, las láminas del Clitopilus pulurus son rosáceas, salmone a la madurez. Al principio no, pero si vemos ejemplares más maduros, las observamos, vemos el grupito y vemos que las láminas son color salmón. Y con el olor, con ese elemento organoléptico del olor, la vamos a diferenciar perfectamente. Es una seta frágil, a diferencia también de la otra que es más elástica. Pero bueno, muchos elementos, simplemente fijarnos en eso. Aquí, esto lo remarco siempre porque las dos especies comparten hábitat, son muy parecidas en el aspecto general de la seta, son setas pequeñitas, la Tricholoma terreum, que está aquí debajo a la derecha, la negrilla o ratón, muy buen comestible, se cría en tanto en pinares como en carrascas, en suelos ácidos básicos, y es muy profusa, se crían muchos ejemplares. Entonces, aunque son pequeñitos, si están enteros, si no están atacados por larvas, es interesante cogerlas porque es una seta muy buena en la cocina.
pero tenemos la otra, los sinocibes, todos con un aspecto similar, con una especie de mamelón, que es el puntito más oscuro en la parte de arriba, en las otras también se aprecia un poquito de mamelón, una seta que tiene un sombrero como una capucha, tipo chino, sombrero chino. También las dos son especies muy pequeñitas, 5 centímetros, 4, 6 las ejemplares más grandes, altura de pie igual, pero los sinocibes todos tienen coloraciones marrones y no grises. El sombrero, todas tienen fibrillas muy finitas, pero el ratón tiene color gris, gris ratón, más o menos oscuro. Esa diferencia es fundamental, ese color marrón, que luego cuando lo vemos en el himenio, cuando damos la vuelta a la seta para más comprobación, veremos que la negrilla o ratón tiene láminas blancas grises, más o menos grises claritos, mientras que los sinocibes tienen coloraciones marrones, siempre a la madurez, todos los sinocibes, color marrón en las láminas, la diferenciamos de la negrilla, del fredolí, La manita próxima, dos especies muy parecidas, muy próximas, por eso una, la derecha abajo se llama manita ovoidea, porque forma un gran huevo con el velo universal que es la volva, y la manita próxima es prácticamente igual y tiene un factor determinante en principio que es el color de la volva, mientras que la ovoidea es crema, blanco o crema, en la manita próxima es anaranjado, es un ocre subido, como veis ahí, pero también tienen otro tipo de diferencia. El anillo en la manita ovoidea es un anillo harinoso, se deshace, le digo en Valencia farinera. ¿Por qué? Porque veis ese borde de la seta con colorajos, eso es parte del anillo que protege el himenio, que protege las láminas hasta que maduran. Están protegidas por ese anillo. Si lo tocamos se nos quedan las manos. El anillo de la próxima es un anillo membranoso, no es farináceo, y persiste y está y no se deshace. Lo vemos ahí, como cuelga, como una falda. Una es tóxica y la otra no, aunque cada vez aconsejan menos su ingesta. El parasol, la pagayuns, la galanterna, set macrolepiota, los dos ejemplares de la derecha, macrolepiotas, próceda y escoriata, comestibles, muy buenos comestibles, setas de gran tamaño, por encima del pie de 7 centímetros y sombreros por encima de 7 centímetros. Clorofilo molidites, pues sería el parasol de láminas verdes. Es una especie americana que cada vez hay más, sobre todo si la encontramos en lugares muy nitrogenados, próximos a campos de cultivo, barrancos con descorrentías pluviales con mucho arrastre de materia. Podemos encontrar esta seta similar en el tamaño, pero cuando le damos la vuelta las láminas son verdes. A ver, yo la he visto una vez, y me sorprendí porque no creía, la tuve que mirar en los libros y luego ya la he visto más veces, siempre en alguna exposición micológica, pero aquella vez la encontré. Es otra invasora. Es otra invasora. Cada vez como, yo la encontré en el municipio de Aín, al lado de la ermita Santa Cristina, en el barranquillo que siempre lleva agua. En un margen con mucha hierba y mucha materia orgánica, ejemplares estupendos, así de grandes, de sombrero, así de altos, un coro de proceras, creía yo, y era la molidites, la clorofilum molidites. Los champiñones, las morenas, todas las que tengan buen aroma, son comestibles, y ese aroma lo tenemos que ver en la base del pie.
la base del pie si es ligeramente amarillita, si es ligeramente crema o si es rojiza, son comestibles. Pero si vemos que el pie se tiñe de un amarillo cadmio, como el que veis ahí, ese color, vamos a olerlo además y veremos que huele a tinta, ¿vale? Ese olor nos va a descartar su comestibilidad. Primero por el olor intenso, seguro porque es tóxica y nos va a producir vómitos. Son el grupo Santoderma. ¿A qué huele la mala, perdón? ¿Qué? ¿A qué huele la mala? A tinta, a fenol, a tinta de antes. Si huele de la si huele a almendra amarga. Bueno, muy comestible. Si huele a anís o almendra amarga, como la morena de aquí de Pinar, esa es muy comestible. Y sobre todo si es joven. Si está madura, sería interesante descartar las láminas. ¿Vale? Primero porque el guiso te lo hace puro, te lo hace muy negro. Y segundo porque las láminas están cargadas de también una pequeña toxina. Pero vamos, interesante quitarlo. También, si me vas a preguntar yo, también se vuelve amarillo. Sí, hay flavescentes y durescentes en los champiñones. Las flavescentes tienen, digamos, tendrían más toxinas, más metales pesados, sobre todo cadmio, y las rojas, las durescentes, serían mejores comestibles. ¿Vale? Pero ambas son comestibles. Por ejemplo, dicen el Agaricus ruinascens, que es un agarico muy grande de prado, sobre todo en prado de montaña, tipo por ejemplo de Linares, o de montaña por encima de 2.000 metros, dicen que no hay que comer grandes cantidades, como nos dicen también con el atún, que tiene mercurio, que no hay que comer grandes cantidades, o con los niños a partir de los 10 años. Pues en esto pasa lo mismo, no podemos comer grandes cantidades de ciertas especies, porque ese cambio se acumula, bueno, tiene en pequeñas, mínimas cantidades. Este Agaricus ruinascens lo tiene en cantidades mayores porque son capaces de coger el cambio que hay en el suelo, en el sustrato, ¿no? Digamos, lo necesitan para su desarrollo, entonces lo acumulan. ¿Vale? Pero sí, pero bueno, el pie cortamos y vemos si se pone muy amarillo, lo olemos y va a oler a lo que hemos dicho, ¿eh? Hay que descartar. Además, los champiñones son muy buenos comestibles, ¿eh? Como que veis ahí, es un Agaricus campestris y son especies pequeñitas. El sombrero puede ser más o menos rugoso, escamoso, según las variedades que hay dentro de la nueva especie. Entonces, sendas comestibles. Bueno, es un listado de 15, hay muchas más. Estas podrían ser unas. Los boletus de carne blanca, el Aelius, el Uris, el Estivalis, el Pinophilus, la Amanita cesárea, el Cantareo Estivario de Mozuelo, los Lactarios de Tiosur, Lactarios Amplifus y Mesenodifus, que veremos a continuación, las rúsulas, muchas de ellas de carne dulce, como la carbonera, comestibles, la seta de chopo, que todos conocéis, comestibles, la negrilla, el Chocomaterium, los Agaricus, todos, desde el Campestre Litoralis hasta el Silvicole Silvaticus, que son los que más encontraremos por aquí, el Corrucopiedes, que es la trompeta de los muertos, también con curiosidad, pero cada vez mejor está más en los menús de los restaurantes, y es una seta interesante, es bonita, negra y aporta mucho aroma. La yenega, la mucosa o mucosa, la yenega negra, el rojo y la quitanudo, la lequista nuda, cada vez más en los comercios, es una seta que se trae aquí frecuentemente en algún momento de la temporada, simplemente siempre al final del otoño. El principio es otro, para la platera, la macroletiota próstera, que hemos usado antes para el sol, la seta de cardo, creo que se linki, siempre fumando. Parasitando el tronco del cardo corredor, del panical y el Coprinus comatus, en zonas también con mucha materia orgánica, siempre, casi siempre en cunetas de las pistas forestales, es donde más lo vamos a encontrar. ¿Bien? Bueno, pues vamos a ver
algunas de ellas para que veamos la imagen. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, los distintos rebolledos, todos los cogemos y todos tienen lates desde el naranja hasta el rojo. Son cuatro variedades distintas. El delicioso es de la parte izquierda, el semisanguinfus de la parte derecha, sanguinfus arriba derecha, y aquí el vinoso, el borracho en algunas zonas, el vinater de Valencia. Distintos tipos de todos, todas ellas excelentes comestibles. Pero veis distintas especies. Y si nos fijamos bien, podremos distinguir. Mira, este es un lactario de los fresos, este es un lactario. Se conoce por la variabilidad del látex, desde el naranja hasta el rojo. El rojo vinoso. Los falsos pegazos de látex blanco o amarillo. El Aristophilus de látex que es blanco y luego se vuelve morado. Según el hábitat, según la planta, la pan de corriza, distintas especies. La Amaryllis campestris, siempre con unas láminas rosa desde el principio, una seta muy bonita en prados, muy buen comestible. El simbulco la con olor a mí. Por favor, Camarena, ¿estás por aquí? Camarena. No está, no está. Es que no ha pasado el autobús, hay un coche mal aparcado. Ah. ¿Un Toyota ha aparcado en la esquina de alguno de vosotros? Bueno, este huele a anís, ¿eh? Y a veces un poquito a almendras amargas. Digamos que según el punto de madurez de la seta, pasa de almendras amargas a anís, anís a almendras amargas. El silvaticus, de sombrero muy oscuro y escamoso, también bajo fino, la macroletinuta artrósfera, con su anillo móvil, un anillo que se desplaza a lo largo del pie, para diferenciarla de otras macroletinutas también comestibles que no tienen este anillo móvil, pero que si no tiene láminas verdes, pues sería comestible. La barbuda, hemos dicho, cocinos comatos que escritan las cubetas, que levantan la tierra, la jarasca, la pinocha, se cría en grupos así muy numerosos. Hay que cogerla cuando está cerradita y hay que comerla rápidamente porque sus láminas, su sombrero es muy presente, es decir, se licúa y se convierte a la madurez en tinta oscura porque sus láminas se tiñen de la esporada, que es negra, y se mancha todo. Tenemos un ejemplo ahí. Sí, sí, está aquí. ¿Qué minutos? Sí, sí. Vale. Lo acabamos rápido, pero bueno, para ver esto, porque nos interesa ver otras setas que podemos comer, ¿vale? Seremos rápidos. Aquí, en las carrascas, en las pocas carrascas que hay, podemos encontrar la Rúsula ilicis. La carrasca es Quercus iles, y esta es la seta de carrasca, iles de ilis, ¿no? Por su hábitat tiene su nombre. Es una seta dulce, comestible, que va con sombreros desde el color crema, con toques grises, con espumaciones grises, hasta más blanca con grises. Va cambiando, pero si veis que es dulce, seguramente estáis ante una rúsula ilicis, una rúsula de carrasca. La Tierra Santa no tiene, requiere suelos que no sean calizos, o sea que no lo vais a encontrar aquí, pero sí en los acornocales, si veis alguna zona de acornocales o de suelo silicio, muy buena comestible, de las mejores setas. La rúsula íntegra también parece al principio que sea un boletus, parece que sea un edulis. Cuando buscamos edulis, comparte el mismo hábitat, comparte también a veces el hábitat de la Aerius, en carrascales y pinares de suelo silicio, muy buena comestible. Así que si vamos a por boletus, a por seps, y a proporlo, si encontramos esta rúsula, no la despreciemos porque son tan buenas como proporlo. La rúsula adérica, muy frecuente aquí,
Si os agrada un poquito el picante, se puede hacer con ajillo frito. Vainilla, es lo que hemos dicho antes. Sí. La seta de la rocera. ¿Vale? En algunas zonas de Valencia le dicen bolo. Bolo de la rocera. Pan de bolo o pan de bolo también. Últimamente por traducciones del inglés le dicen pechuga de pollo. Empiezan a traducir de páginas inglesas y tienen la textura de la carne de pollo. Sí. La seta de chopo. Otra seta de chopo, la seta de ostra, Prolotus ostreatus. Otro Prolotus. Los Prolotus tienen el pie lateral. ¿Eh? Tienen unas características, el brillante tiene el pie lateral. Esta es la gíngola de Panical, la seta de cardo, comestible. La platera, un clitocibe con láminas recurrentes, siempre salen hileras o conos, muy buen comestible, es una especie grande. La llenera negra se reconoce enseguida por su sombrero viscoso cuando el tiempo es húmedo, seco, brillante cuando está seca, pero sus láminas blancas y de aspecto cerúleo, de aspecto como si fuera cera, muy separadas, muy blancas, siempre inmaculadas. Nos encontramos con esta seta muy, muy buena, muy comestible y que la encontraremos aquí también a final de la temporada. Otro clitocibe fuerte. Y aquí el rebozuelo, el rosiñol, que aquí el más abundante será el suprinosus. El cibarius también es de clima más fresco, más frío, o más humedad, y es de colores más anaranjados. Este tiene una purina, como dice, tiene una purina blanquecina, que se llama suprinosus. Y para ver al final que hay setas que tienen otro himenio, que no son láminas, hemos puesto el cantarelo, la cantarela, el suelo, que tiene pliegues, y esta aquí tiene un himenio de aguijones. El Himnum albidum, porque es blanquecino, aunque luego se hace más crema cuando madura, que tiene aguijones en su himenio, en la lengua de vaca. Y ahora los himenios de poros, también veis de muchas formas, circulares, angulosos, poliédricos, ¿vale? Más o menos deformes, ¿vale? Distintas coloraciones, desde el blanco abajo de los boletos, estos que hemos dicho excelentes comestibles como el bulis, hasta rosados, hasta rojizos, amarillos y negros. Ellos nos dirán las distintas especies, los distintos periodos dentro de los boletales y las distintas especies que nos podemos encontrar. Hay que mirarlo bien. La ornamentación del pie también. Mirar el pie a la izquierda, es un pie liso amarillo, pero liso. El de la derecha es un pie con granulaciones rojas. ¿Vale? El Boletus eritropius. Este sería el Xerocomus impolitus, ¿no? Por poneros un nombre que os suene. Este es el boleto de pie rojo, también comestible, aunque su carne azulea, como veremos. Este es un boleto sedulis. Tiene retículo. No sé si se aprecia, pero tiene un retículo blanco, como una especie de malla, puesta en el pie con relieve. Y la otra, el Lecinum scaber, tiene escabrosidades, escabres de escabrosidades, o sea, tiene el pie con verrugas, como dedos, ¿vale? Bien, pues hay que mirar esa ornamentación para ver qué tipo de boletal tiene. La coloración y el cambio de color de la carne, muy importante. Desde la serie Dulis, del grupo de Dulis, que es carne blanca, inalterable, hasta otros que tienen la carne amarilla, inalterable, con el paso del tiempo, hasta algunos que la tienen blanca y cambia a roja, como lo decimos, que tiene blanca o ligeramente amarilla y cambia el sombrero solo, como el Rhodosanthus, que
cambia totalmente, como el goetus ludinus, o otro que la base del pie tiene una coloración rojiza, como el goetus skeletis o el comus skeletis. Goetus satanás lo podemos encontrar aquí porque tiene suelo, aquí hay un suelo calizo, tiene el sombrero blanco sin ningún tipo de color. Luego se pone marroncito, pero cuando es con él es blanco, no tiene ni coloraciones rosáceas ni marrones. Siempre es blanco, porque entonces sí podríamos confundirlo con otras especies. Produce trastornos gástricos fuertes, con baja de tono general, y puede producir desmayo y coma. Es reversible, pero te baja todas las constantes vitales. Y a la derecha, lo que se puede confundir, por ejemplo, otro que tiene los poros rojos como el satanás, pero que sería un boleto comestible, como sería el eritropos. Y abajo, un lecinum, que también podríamos confundirlo, porque como tiene poros, pues es un boleto. Boleto sedulis, con retículo blanco del pie, poros y carne blanca. Boletus aéreus, de clima más menos frío, más termófilo, soporta menos las heladas, el micelio soporta menos las heladas, siempre aparece al principio de temporada. El edulis puede aparecer mucho más tarde, y este en carrascales, alcornocales y pinares. Un minuto. Sí, ya acabo. Vamos allá. El fresnel lo podemos encontrar aquí en suelo calizo. La diferencia con otras especies, que solo se colorea de azul la carne que está por encima del himenio. La carne que está por encima de los tubos, solamente eso. Si lo partimos, el fresneri lo podríamos comer. ¿Vale? No es que sea muy gustoso, pero sería una seta que podemos encontrar aquí, en este tipo de suelo o en este tipo de hábitat, de carrascas junto con pinos, sería una seta comestible. El impulicum también lo puede salir aquí. Es una seta muy abundante que podemos encontrar en pinares calizos o carrascales calizos. El tiro y el pilo, lo mismo, también el suelo calizo. Los suyus, tenemos varios aquí, tenemos el granulatus y el colimitus, son boletos que tienen la superficie un poquito pringosa cuando está húmeda, y su cutícula, la piel se desprende fácilmente, se pela fácilmente, que es una de las cosas que tenemos que hacer si nos queremos comer, quitarles la piel, el pie y los poros si es una especie adulta demasiado grande, porque si no son ligeramente lanzantes. Si le quitamos los tubos, si le quitamos la punta, serán menos lanzantes y son menos babosos, están mejor. Frititos con ajos también están buenos. ¿Vale? El luteus tiene el anillo, el colinitus lo tenemos ahí. Se distingue de otro porque tiene fibrillas en el sombrero, hay que mirarlo muy bien, a veces hay que mirar un poquito con lupa, si no tenemos buena vista. Y muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta antes de que hable Robert para...? ¿Cuál puede haber mortal por aquí? Una mortal. Por aquí, por la zona. Mortal, la lecciota fruincarnata. ¿Vale? Es una lecciota pequeñita con escamas en el sombrero, con un anillo a veces muy sutil y se va, pero una especie de 5 centímetros de pie, 5 centímetros. Se podría confundirse con las morenas en algunas zonas. Esa es la única mortal que hay aquí en este terreno. Y el goetus satanás, que a veces es muy frecuente este año, lo ha sido. Podrían tener consecuencias mortales para personas mayores, por los síntomas que da, que no lo puedan superar por si tienen enfermedades asociadas a la salud. Nada, bueno, muchas gracias.